Muy bien, y continuamos juntos disfrutando, por supuesto, de nuestros lunes, donde nos enfocamos también en la información para la salud, donde recibimos, si les parece, juntos al doctor Adrián Rosa, quien es comunicador en salud, quien también es sexólogo de la UBA. Le damos la bienvenida en esta bella tarde, argentinos. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, buen comienzo de semana. Buenas tardes para vos, Julieta, para todos los televidentes y todo el equipo del canal. Muy bien, información que es necesaria para de alguna manera ser nosotros mismos quienes construimos nuestra calidad de vida. Y vamos a hablar de un virus que está hablando en el mundo, manos, pies y boca, el nuevo virus. ¿Cómo se contagia? Es solamente, bueno, en los más chicos que podemos percibir su presencia. ¿Qué tenemos que saber acerca de este nuevo virus, doctor? Bueno, lo primero es que tiene a partir de los 10 años, pero con mayor incidencia en menores de 5 años. Pero cuidado, porque padres, madres o cuidadores, como pueden ser, por ejemplo, maestras jardineras que comparten mucho tiempo, se pueden contagiar. ¿Cómo es la manera de contagiarse? Bueno, a partir de las secreciones. Esto es parecido al COVID o a otros virus respiratorios, ¿no? Uh-huh. Al tocar superficies contaminadas como juguetes y el contacto con unas pápulas o eczemas rojizos que aparecen en las manos, en los pies, en la zona peribucal y en la boca. Y a partir de ahí, por supuesto, 7 a 10 días es el periodo de contagio. Cuando desaparecen las lesiones, la persona no contagia más. Bien, bueno, es altamente contagioso, ¿verdad? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo transitan ese periodo de tiempo los más pequeños? ¿Es algo que pica, que arde? ¿Cómo se trata justamente este virus, este nuevo virus? Bien, Julieta, es una enfermedad de la sociabilización, es decir, al volver a ir a los jardines de infantes, maternales, al estar en contacto, tenemos más riesgo, por eso estos brotes. La realidad es que hay que estar atento, normalmente cursa sin complicaciones, pero cuidado, porque el bebé o el nene chiquitito puede ser que no quiera comer, porque tiene molestias en la boca. Entonces, a partir de ahí, la deshidratación es un peligro. Darle líquidos frescos, evitando las cosas calientes, saladas y ácidas, porque puede irritar más. Y siempre consultar con el pediatra, ¿no? Porque siempre digo, yo doy nociones generales, cualquier cosa en la guardia para tener el diagnóstico de certeza. Claro. Para que sea considerado este nuevo virus, debe tener, bueno, esta presencia eruptiva, por decirlo de alguna manera, en manos, en pies y en boca, o puede ser que sea solamente que se den los pies o que se den la boca y que estemos hablando de este mismo virus, doctor. Sí, generalmente puede haber variaciones en cada chico, pero normalmente aparece en estas zonas. Puede aparecer, por ejemplo, en las nalgas o en la ingle, ¿no? Y en la gran mayoría, el virus responsable es el Coxsackie virus. Ajá. Pero puede ser, sino también el adenovirus, que, o casualidad, es el que está generando mucha preocupación, que podría ser el responsable de los casos de hepatitis que hablamos la semana pasada en Europa, también en Estados Unidos, y aparentemente podría haber aparecido un caso en nuestro país. ¿Puede ser esto motivo de algunas líneas de fiebre, doctor? Sí, también da fiebre y congestión nasal. Por eso, a veces el cuadro es dudoso cuando aparecen estas manchas, pápulas, exantemas rojizos en las manos, en los pies o en la zona peribucal, se llega al diagnóstico de certeza, reposo y después, bueno, vuelta a la actividad cuando pasaron esos 7 a 10 días. Bien, pero no hay ningún tratamiento farmacológico para combatirlo, simplemente el reposo y estar aislado justamente por ser muy contagioso, ¿no? Exacto, la realidad es que a veces se trata de mantenimiento de sostén en el caso que aparezca molestia, por ejemplo, que no se rasque, porque claro, si se rasca mucho se puede infectar esas lesiones. Ver la forma de que se alimente bien, es decir, sostener el cuadro general. Guarda que en algunas personas mayores puede complicarse esta infección, que no sea tan banal, y esto es otra cosa a llamar la atención. Si empezamos con dolor de cabeza, vómitos, mareos, podemos hacer que esa afección haya aumentado en la persona mayor, consultar siempre con su médico. Claro, porque a veces, bueno, ¿cuál es la situación en la escena familiar, no? Ante el niño que a lo mejor va a una guardería o a un jardín, bueno, que no puede asistir justamente por este peligro de contagiar a sus compañeritos y a la institución, a lo mejor va con los abuelos, esto sería un riesgo. Y sí, la realidad es que el contacto cercano es riesgoso, es decir, puede aparecer también la materia fecal si uno no se higieniza bien las manos, el contacto con juguetes y, como dije, las secreciones al tocarse. Entonces, todo esto es un tema, así que a estar atentos porque se pueden contagiar a las personas mayores, en mayor incidencia en menores. Pero esto no quita que algún adulto pueda contagiarse. Y que puede tener complicaciones, ¿no?
Exacto. Es un tema a tener en cuenta, Julieta. A tener en cuenta y que realmente está causando muchísima preocupación en el mundo, ¿verdad, doctor? Sí, porque la realidad es que como hace 2 años que no íbamos tanto a la escuela, que se iba a la escuela por burbujas, que se suspendían las clases, este año que se empezó a pleno, aunque yo quiero ser muy cauto con esto, ¿no? Que yo digo, pasamos de la pandemia de la desinformación a la pandemia de la confusión, está generando esto. Y guarda con el virus incisivo respiratorio, que ya me estoy adelantando, viene el frío y es un virus que genera bronquiolitis en menores y que seguramente estaremos hablando en otra de las próximas salidas. Así es, muy bien. Bueno, y lamentablemente tenemos que hablar una vez más y hacer referencia a los casos de violencia, violencia de género, justamente porque el país hoy está exigiendo justicia por el femicidio de una nena de 11 años, de Sabina, asesinada en La Rioja, doctor. Exacto, sí, tenemos este juicio que empezó la semana pasada, esto pasó ya hace 3 años y recién ahora empieza este juicio. Esta chica era una adolescente, 11 añitos, tenía sueños, quería ser fotógrafa, era una luchadora de su comunidad porque sus padres eran bolivianos y quería que estudiaran y lamentablemente fue a hacer unas compras, desapareció. Hay una persona que está acusada, pero bueno, la familia cree que pueden haber participado más. Así que yo digo, justicia no va a haber porque la vida nadie le devuelve a Sabina, pero sí desde los medios, de las redes, cada uno tenemos que visibilizar, educar y cuidar para que esto no pase más porque duele en el alma realmente, Julieta. Seguro, seguro. Y también, por supuesto, vamos a hacer referencia, doctor. Hoy justamente se cumplen 2 años de la desaparición de Cecilia Basaldúa en nuestra provincia de Córdoba. El próximo 2 de mayo va a comenzar el juicio en Cruz del Eje, bueno, con el único imputado. Realmente, bueno, situaciones muy lamentables que nos toca vivir como sociedad, doctor. Exacto. Yo siempre digo, es una cultura machista que lamentablemente genera violencia. No todos los hombres somos machistas porque esto también lleva a la confusión. La mayoría de los hombres respetamos, queremos y cuidamos a las mujeres, pero muchas personas, muchos hombres malinterpretan esta educación o no tienen educación sexual integral o no tienen cuidados en la familia y lamentablemente generan esta violencia, este desprecio por la vida humana, ¿no? Porque realmente es lo que pasa acá. Y bueno, y hay que trabajar mucho, hay que visibilizar. Y bueno, y el de Siria, con que estaba contando recién vos, es otro caso enigmático que hay que resolver y hay que darle una pena que sea ejemplificadora a él o los responsables, porque a veces aparece uno, pero se cree que pueden ser más, tal vez, ¿no? Seguro, trabajar, bueno, cada uno desde el rol que le toque justamente para visibilizar estos casos y principalmente para decir basta, ¿no?, a tanta violencia. Por eso también me parece oportuno mencionar, bueno, esta situación que se está viviendo, bueno, con un caso que ha tomado notoriedad en las últimas horas en nuestra provincia de Córdoba, de un caso de bullying muy notorio donde, bueno, se le hacía bullying justamente a una niña de 13, 14 años, hipoacúsica, en donde el papá justamente, bueno, emitió un mensaje a uno de los agresores porque estaba realmente cansado de tratar de acudir a la institución educativa sin ninguna respuesta, ¿no? Bueno, yo creo que también es importante hablar justamente de esta instancia, ¿no?, formativa de educación en los primeros años para prevenir de alguna manera estas posibles situaciones, ¿no?, de violencia aún mayor, ¿no, doctor? Mira, la realidad es que vivimos y transitamos el bullying y el ciberbullying, ¿no? Uh-huh. El ciberbullying es a través de las redes sociales, el bullying es en el contacto, en la escuela, en el club, en la sociedad. Bueno, yo siempre digo, y escuché a este padre, que está bien que estaba desesperado, pero no es el camino, porque el audio que manda es terrible, lo que dice que le va a hacer a este chico, que es un compañero, que es el que le hace bullying a su hija, no es el camino, porque tenemos que ir por medios de articulación de cuidado. Claro, por ahí, si la escuela falla, si la psicopedagoga o el gabinete psicológico falla, si las familias fallan, porque aparentemente la familia del chico agresor que hacía bullying no respondía a la comunicación de los padres de la nena. Es decir, acá creo que hubo una incomunicación social y a partir de ahí se va generando esta cadena de agresión que es preocupante. Por eso, Julieta, hay que remarcarlo, hay que hablar mucho en cada familia, en los medios y en las redes, sobre el respeto. Porque el bullying es peligroso y ha pasado que en nuestro país, inclusive, el sur, un chico fue armado y terminó matando a compañeros porque sufría de bullying. En Estados Unidos, lamentablemente, pasa habitualmente. Es decir, hay que prevenir, Julieta, y es importante, ¿no?, visibilizar. Así es.
formar, bueno, niños que de alguna manera puedan también expresar estas situaciones que pueden estar viviendo, ¿no? Que tengan espacios para el diálogo, para hablar, no solamente para que no sean victimarios, sino para que no sean víctimas, para que puedan expresarlo, para que puedan contarlo y así de esa manera, bueno, tomar las herramientas necesarias para revertir esa situación. Es claro, mira, Julieta, sabes que yo trabajo mucho en la educación sexual y en la comunicación, estar alertas. Si nuestro hijo, nuestra hija, se muestra que no quiere ir a la escuela, que no quiere ir al club, que no quiere hacer salidos con sus amigas o amigos, si tiene problemas alimentarios, si se encierra en su pieza, si tiene trastornos en la escuela, si se pone agresivo, son todos marcadores que pueden estar diciendo que pasa algo. No sabemos todavía qué. Pero hay que hablar, escuchar, no estar todo el tiempo con el telefonito. Yo sé que hoy tenemos que trabajar, pero dedicarles tiempo y a partir de ahí empezar a trabajar en la familia. Y guarda, porque los grupos de WhatsApp muchas veces son peores, los padres y las madres, por supuesto, ¿no? Con discriminación o con comentarios desubicados que los chicos y las chicas que incluyen, que no discriminan, o sea... Es una alerta, ¿no, Julieta? Sin duda que es un gran llamado de atención, ¿no? A los adultos, por sobre todas las cosas, ¿eh? Doctor, muchísimas gracias. Bueno, quedan muchísimos temas por tocar que seguramente vamos a ir desarrollando en los próximos encuentros. Vamos a invitarlos a que puedan seguirlo en sus redes sociales, que permanentemente está, generando contenidos más que interesantes en materia de salud, doctor. Sí, bueno, en doctor.adrianrosa van a ver toda la información. Y ahí, bueno, como te dije antes, pasamos de la pandemia de la desinformación a la pandemia de la confusión, porque hoy en las escuelas no sabemos ante un caso positivo qué hacer. Creo que tenemos que pedir a las autoridades que hagan normativas claras. Yo sé que no es solo COVID, porque tenemos COVID, tenemos gripe y tenemos otras patologías que también están confundidas, porque quien tiene que hacerse un control va a un lugar que no hay ventilación, no sabe cuándo sacar turno, los médicos y las médicas se van de las obras sociales y prepagas porque se les paga poco. Es decir, la salud está en una grave crisis y es importante, ¿sí?, concientizar de que el camino es educar, cuidar, ventilación, uso del barbijo, preguntar sobre las vacunas hoy, después veremos a futuro. Así es, doctor, muchísimas gracias, buena semana, nos reencontramos pronto. Hasta luego. Adiós. Chau, chau.